nadie a media. ¿Qué pasa, Adi? Este canalla trabaja para la Real Compañía Africana. Dile lo que me has contado. No he visto al Princesa en 8 semanas o más. Debe de estar a punto de volver. ¿Qué más? Pensaba que este era esclavo de los hombres que preguntaron por el Princesa esta mañana. Así que le dije... ¿Qué hombres? Marineros altivos sin uniforme. Y un caballero con una cicatriz aquí. ¿Hacia dónde se han ido? Dijeron que andarían por aquí cerca. Yo me he cansado de perseguir tus fantasmas, Edward. ¡Y los demás! Aguanta un poco, hombre. Estamos cerca. ¿Has avisado a los hombres? Tenemos prisa. Sí. 2 soldados nos esperarán en la encrucijada. Muy bien. Si me permitís la pregunta, señor. ¿Para qué sirven esas muestras de sangre que estamos viendo? Torres me ha dicho que para que el observatorio funcione se necesita... Si se quiere usar el observatorio para, por ejemplo, para espiar a Rey Jorge, hará falta una gota de sangre. En otras palabras, una
muestra de sangre nos da acceso a... Entonces, Torres, ¿pretende espiarme? ¿Con que le acabo de dar una muestra de mi sangre? Yo también, Capitán Hornigold, y todos los templarios. Es una medida de seguridad. ¿Hay confianza? Sí, pero no te mal. Torres ha enviado nuestras muestras a un refugio templario en Río de Janeiro. No seremos los primeros espiados en el observatorio, te lo garantizo. Sí, sí. Supongo que es un pequeño precio a cambio de todo lo que me han dado los templarios. Exacto. Gobernador, cuando perseguíais piratas en Madagascar, ¿qué métodos funcionaban ahí? Creo que los persuadía con la dicha forma, la violencia. Habían de ser el último recurso. En Madagascar les permitía elegir. O aceptaban el perdón y volvían a Inglaterra pobres, pero libres, o los colgábamos del cuello hasta que... Igual que en Nassau. Exacto. Lástima que el Comodoro Chamberlain no viviera para ver aquel éxito tan... Alardear no es propio de vos. Todos tenemos un momento de debilidad. Gran Maestre, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué habéis averiguado? El Princesa fue capturado por piratas hará 6 semanas. Por lo que sabemos, el sabio Roberts seguía a bordo. Muy bien. Salvo. ¿Y qué haremos para recuperar el Princesa de manos de los piratas? El Capitán Hornigold ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar al sabio. ¿Y del paradero actual del sabio se sabe algo? África, su excelencia. África. Los vientos de esa ruta son desfavorables. Coincido, Gran Maestre. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje. ¿Galera de esclavos? Capitán, te pedí que abandonaras. Vamos, empresa. No logro ver la diferencia. Esclavizar a algunos hombres y a todos los hombres. Nuestro objetivo es dirigir el rumbo de la civilización. Un cuerpo en cada lado lleva a la mente a rebelarse. Mas, esclavizad la mente de un hombre y su cuerpo le seguirá con gusto, con exigencia. ¿Cuánta razón tiene?
Recordadme en qué parte de África buscamos. En Príncipe, señor, una pequeña isla. He enviado a dos de los mejores, Barges y Cochra. Corsarios con buques rápidos y firme voluntad. ¡Edward Kenway! Imagina mi sorpresa al ver tu yacto fondeando aquí. ¿Ya has oído todo lo que tenías que oír? ¿Partirás ahora a salvar al sabio de nuestras garras? ¡Mal rayo te parta, cabrón! ¡Nos has traicionado! Porque allí hay un camino mejor. Los templarios conocen el orden, la disciplina, la estructura. Pero tú jamás entenderás tales sutilezas. Adiós, viejo amigo. Una vez fuiste un soldado, cuando luchabas por algo real. Por algo más que tu pellejo. Way up she rises, third eye in the morning.
caballo vamos, capitán? Hacia Príncipe, oficial. Nos dirigimos a la costa africana. ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Tanta vela como podáis! ¡Desplegadla toda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos pidiendo ayuda, capitán! ¡Allí es más débil, capitán! ¡Eh! ¡Esperamos órdenes, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡Cuidado, capitán! ¡Fuego! ¡Nos estamos a punto de irnos a pique! ¡Seremos cebo para peces, capitán! ¡Fuego enemigo! ¡Agarraos, impacto! ¡Fuego! ¡Disparos al cero allí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Fuego! ¡Enemigo, capitán! ¡Fuego! ¡Mucho más, capitán! ¡Soltadla toda! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Agarraos bien! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Dios, fuera de su alcance! ¡Fuego! 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 ¡Aprovechad el viento! ¡Fuego! ¡Se irán directos al infierno! ¡Desplegad todas las velas! ¡Fuera del alcance de los cañones! ¡Maldita sea! ¡Estás loco! ¡Fuego! ¡Aflojad, mayor! ¡Amarrad, juanete! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se irán directos al infierno! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete, mayor! ¡Pegadlo, muchachos! Debemos de andar cerca, Juanete, capitán. ¡Y Juanete Mayor! Iré en busca de Roberts. No te entretengas. La tripulación se pone nerviosa.
Capitán Kenway. Otra situación desesperada, Roberts. Debemos dejar de vernos así. Deja de seguirme y tu deseo se hará realidad. Eso no es necesario. Sabes que soy un hombre de palabra. Hoy han matado a nuestro capitán Howell en una emboscada portuguesa. Estúpido cabezota. Le dije que no desembarcara. Fue organizada por los templarios Barges y Cochran. Los mismos que te llevaron a La Habana. Veo que los templarios nunca me dejarán en paz, ¿verdad? Supongo que ha llegado la hora de hacerles frente. Me gusta cómo suena eso. Y sé exactamente qué hacer. Pero esos hombres, Barges y Cochran, no pueden marcharse sabiendo lo de mi huida. No lo harán. No temas. Si ves a algún hombre de mi tripulación, sea amable y envíalo aquí. Haré lo que pueda. Hay que encontrar.
Buenos chicos y venid de una vez, el barco zarpa. Daos prisa y moved el culo hasta el puerto. Vamos a levar anclas. Nos has vencido, Kenway. Has demostrado ser un gran asesino. ¿Y para qué? ¡Por su maldito orgullo! Os interpusisteis entre mi botín y yo. Algo que nadie debería hacer. Un necio engreído. Como dijo Hornigold. Esa basura templaria no es nada para mí. Ninguno lo sois. Y tú te lo pierdes, Kenway. Los templarios nos acogieron cuando todo se fue al carajo. No nuestro rey. Ni nuestro país. Los templarios... Los templarios son nuestra familia. Y la tuya. Servicio honrado conlleva tierras pobres, sueldos míseros y arduo trabajo. Pero como hombres de fortuna, disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida cuando el único riesgo que los piratas corremos es el desdén de aquellos que carecen de todo poder y esplendor? ¡Ah! Oíd, llevo con vosotros 6 semanas. Y en ese tiempo he adoptado vuestra visión como la mía y con una convicción tal que sentiríais pavor al contemplar vuestras pasiones reflejadas en mí con tan cruda desnudez. Mas... si un capitán en mí veis, entonces, vuestro capitán seré. Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser un comandante que un hombre vulgar y corriente. Vaya. Tu insistencia resulta halagadora. Estoy buscando el observatorio. Dicen que solo tú puedes encontrarlo. Dicen la verdad. A pesar del desagrado que causa en mí tu entusiasmo, veo mucho potencial en ti. Soy Bartholomew Roberts. Edward. Ahora no tengo ningún secreto. Pero si me ayudas, en 2 meses hallarás tus respuestas. Al oeste de las islas de Barlovento. Thank you.
Es curioso. Con el escorbuto, la cura es mejor que la enfermedad. Pero cuando contraes la sífilis por una ramera y la tratas con azogue, prefieres contraer la enfermedad antes que curarla. ¿Hay algo que te inquiete? Ah, todos los hombres desean vivir según un código o un credo, ¿no? Pero al menor revés, recurren a sus instintos antes que a las leyes que los rigen. ¿Pero de qué sirve un credo si no impele a los hombres a actuar de acuerdo con él? Puede hacer que los hombres se sientan parte de algo. ¿Tú qué opinas? Ah, que los hombres son como ovejas. Y que un viejo lobo como yo se merece cada gota de sangre que derrama. Dirígete a este lugar. Solo con hombres de confianza.